Sebastián por el Loiva y Bilbo por el Moa. Egunon, eta mila esker guztioi etortzegatik. Agur bat hemen diren naturalitate guztiet, urtero bezala. Jasuna zaharren, amorztaldia ospatzen dugu. Hauzet, prestatu dugu programa naiz eta oso betea, izan zuen gustoa, izatea esker dugu. Buenos días a todos. Un saludo a todas las autoridades presentes. Miguel de los Toyos, alcalde de Eibar, señor Alfonso Gutiérrez, consejero de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, Joseba García, responsable técnico de la Generaula, de la Fundación La Caixa, Ana Rodríguez, presidenta de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Eibar. Y tenía que venir el señor José Riviere, pero no sé, habrá tenido un impedimento, presidente de la Asociación Guipuzcoana de Jubilados. Celebramos un año más esta quincena un apretado programa que espero sea de vuestro agrado. Voy a exponer un poco esquemáticamente. Pasado el día de hoy, empezaremos con la marcha Citei Memorial con Luis Buber. Seguiremos el día 8 con una bonita excursión a Unite. Esperemos que haga un buen tiempo para pasar un día agradable, pues es un bonito pueblo. Visitaremos los monumentos, el castillo, etc. Comeremos y bailaremos y vuelta a casa. El día 10 tenemos todas las finales de Tute, Mus, Toca, Petanca, Rana, etc. Al día siguiente, 11, senderismo, una bonita excursión a Ori. Iremos en el tren, llegaremos allí, andaremos un poco por el borde de la playa, hasta el morro de la playa. Comer y vuelta en el tren. El día 12, baile en el centro gerontológico. Ya sé que muchos mayores tienen problemas de movilidad. Tenemos todos que hacer un esfuerzo, pues no nos gusta mucho acudir. Nos gusta ver la gente bailando y contentos, pero creo que debemos esforzarnos e intentar animar a aquella gente, jubilados como nosotros, que si estuviéramos en sus circunstancias, nos gustaría que nos viniesen a visitar y nos alegraría mucho poneros en su lugar. Luego nos queda el día 14, con la comida popular en Egarre, cocinado por excelentes y alegres cocineras y con baile. Finalmente, el día 15, la chocolatada en el Bogay. Todo este programa tenéis ampliado, los carteles repartidos en todos los centros. Yo animo que la gente acuda con ánimo y alegría a todos los eventos para que nos pasemos bien, olvidándonos con unos momentos de los problemas diarios de nuestra vida. Cambiando de tema, os quería decir que el lema escogido este año, redes sociales y nuevas tecnologías en las personas mayores, que dentro de unos momentos nos disertará Joseba, hay que tener en cuenta que la edad no es ni tiene que ser un impedimento para aprender y plantearse nuevos desafíos en la vejez. Existe abundante evidencia que, basado en la experiencia, demuestra que la edad no es un impedimento para aprender. Está demostrado que las personas adultas mayores que disponen de oportunidades y de un entorno favorable, que en nuestro caso será, que les motive a enfrentar nuevos desafíos, estos incrementan la confianza en sus capacidades de organización, liderazgo y amistad, e incluso el acceso a nuevas tecnologías de comunicación, por poner algunos ejemplos. Aquí entra en nuestro caso la cantidad de cursos que se realiza en Vista, siendo la estrella la Ciberaula, ayudado por la estimable labor diaria de los voluntarios y, cómo no, de Joseba, por nuestro ayuntamiento, que con gran sensibilidad nos ayuda, nuestro señor alcalde y servicios sociales, y la obra, la social, la Caixa, la Ciberaula funciona. Yo espero que os animéis para que ampliéis vuestros conocimientos y os vayáis poniendo al día. Nadie tiene que tener muchos estudios,
Siempre empezamos de cero. Y sin más, paso la palabra a Joseba para que nos diserte el lema. Gracias por vuestro escucho. Antes, ahí fuera, cuando estábamos presentándonos los compañeros aquí de la mesa, estaba hablándoles de que, claro, este tema, las personas mayores, la informática, las redes sociales, daría pie a por lo menos a una tesis doctoral, y yo creo que ahora no tenemos ni muchísimo menos hueco para eso. Pero bueno, hay una cosa que sí es importante recalcar antes de soltar un poco los ejes, estos de las redes sociales y la informática. Aquí aprende todo el mundo. O sea, yo tengo experiencia en trabajar tanto con niños, con personas de mediana edad, como gente ya pues, mayor, y todo el mundo aprende. O sea, es cierto que los pequeñitos, pues, críos de 5 o 10 años, aprenden como esponjas. O sea, no tienen que esforzarse porque todo les entra. Los que somos mayores de 10 años, todos aquí presentes, pues tenemos que esforzarnos. Algunos más, otros menos, pero todos aprenden. O sea, que a nadie le quepa ninguna duda. Yo todavía no he conocido a nadie de la gente que ha venido a la ciberaula que no haya sido capaz de aprender. Nadie. Cada uno a su ritmo, pero todo el mundo ha aprendido. Y el listón se lo pone uno mismo. Bueno, de alguna manera, el tema de la informática, las personas mayores, pues siempre nos quedamos un poco con la idea, joder, pues esto acaba de suceder y o sea, nos ha pillado ya mayores, ¿no? O sea, joder, todo esto, estas moderneces, son los ordenadores, la informática, y no nos damos cuenta que la informática, más bien la evolución de la tecnología, lleva muchísimos años. Por ejemplo, el ABAC, esta máquina de hacer cálculos, que os sonará de haber oído, se inventó en 3500 a.C. Y fijaos que ha llovido. Pero el movimiento de la informática realmente surge pues, a mediados del siglo XIX, con las primeras tarjetas perforadas. Aquí os sonará en Alfa como había un gran ordenador, o sea, que ocupaba pues, una sala más o menos como esta que tenemos aquí, este areto, y funcionaba con tarjetas perforadas, ¿no? O sea, la comunicación se basaba en eso. Luego también, a finales del siglo XX, que es cuando ya la informática coge velocidad, y con velocidad de crucero hasta los días, los días de hoy, pues aparece pues, la primera máquina seriamente denominada como ordenador, el ENIAC. Luego surge Microsoft y Apple Computer, Steve Jobs y este Bill Gates, gente de sobra conocida por todos, aunque solo sea por verle salir en los telediarios y que tiene muchísimo dinero. Luego empresas como Google, o sea, el Google famoso, el buscador, que hoy en día es una de las empresas más potentes del mundo y seguramente la más influyente del mundo. Ha salido de la informática. Y luego tenemos a nuestro alrededor un montón de elementos de informática, los CDs, los DVDs, los propios ordenadores, los pendrive. Hoy en día ya mucha gente lleva en el bolsillo esos famosos pendrive, esas memorias que son almacenes de información que pueden tener en un espacio de un bolsillo pues mucha más capacidad que 24 volúmenes de la Enciclopedia Británica, por decir un ejemplo. Y bueno, ¿dónde estamos? La sociedad industrial se terminó. O sea, hoy en día ya estamos en la era de la información. ¿Qué ha ocurrido? Que los límites que ha habido toda la vida al movimiento de la información, el flujo de información, se han acabado. Pues de alguna manera, hace no demasiados años, hace 50 años, por decir, por poner un número, una cifra, si yo quería acceder a contenidos de la Universidad de Cambridge, pues tenía que o desplazarme a Cambridge, a Inglaterra, o pedir que me mandaran una documentación. Hoy en día eso se acabó. En segundos puedo tener la información y puedo acceder a la información. En segundos. Antes tenía que desplazarme yo, o la información tenía que venir físicamente, en avión, en barco, o lo que sea. Y luego, pues, ¿qué ocurre? Que tenemos el tema del analfabetismo. Nosotros, hasta anteayer, decíamos que el analfabeto era el que no sabía leer o escribir, ¿no? Eso pues, de aquí lo hemos vivido y hemos conocido a alguien que no sabía leer y escribir. Pero es que hoy eso parece que ya es un tema superado. Hoy aparece el analfabetismo digital. Entonces, ¿qué es el analfabetismo digital? Pues
tenemos personas que no saben nada de las nuevas tecnologías. Y eso es peligroso. Entonces, ¿qué se pide o qué deberíamos tener? Pues un manejo esencial del ordenador y los elementos accesorios. Nadie dice que tenemos que ser ingenieros, pero un manejo esencial. Dos, un manejo también del software, de los programas esenciales. A nivel básico, redactar textos, buscar información en internet, manejar el correo electrónico. Y una, tres, culturilla digital. Pues eso lo veis cuando escuchéis la radio, veis la tele, cantidad de contenidos están basados en las nuevas tecnologías y en la informática. Si no tenemos un poquito de formación, aunque solo sea de esa cultura, nos estamos perdiendo parte de la realidad. Y bueno, lo de las redes sociales, seguro que habréis oído Facebook, Twenty, Twitter, El Muro, los blogs, Trending Topic, hashtag, WhatsApp, ¿os suena? Aunque solo sea de haberlo oído en programas deportivos, a los críos, etc. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Internet, algo que ya nos viene sonando desde hace muchos años, pero recientemente, estos dos, tres últimos años, se ha vuelto más social, más participativo. Hasta el usuario más humilde de Internet puede aportar opinión, aportar contenidos y aportar elementos que pueden tener presencia en Internet y otra gente también visitarlos. Entonces, por ejemplo, no sé si os acordáis, el último partido del Real Madrid, cuando los penaltis que tiró Sergio Ramos a la grada, pues el movimiento que hubo en Internet, sobre todo en Twitter, de cachondeo, pues al hilo de ese fallo del penalti, fue brutal. O sea, antes pues salía pues en el periódico unos comentarios y ya está. Hoy en día, en tiempo real, cuando ha ocurrido, ya está todo ese torrente de comentarios. Y que, ¿quién hace esos comentarios? Gente que no, como todos nosotros. Somos nosotros los que participamos en la generación de la información hoy en día. Ya no solamente se genera la información en las redacciones de los periódicos y en las televisiones. Nosotros somos generadores de opinión. Y bien, sí quería decir que lo de las redes sociales no es la panacea. O sea, no hay que meterse sí o sí en las redes sociales a tope, o sea, como quien se lanza al agua. Es una lista más. O sea, yo puedo meterme más o menos según lo que me interese y lo que me aporte. Es un ejemplo. Y luego el ser humano no ha cambiado tanto. O sea, nosotros como seres, como digamos, somos animales inteligentes, venimos necesitando lo mismo que hace 100, 200, 500 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy en día existen otros instrumentos que nos permiten expresarnos de otras maneras y nuestro lenguaje también es mucho más rico. Hoy en día, sobre todo los más jóvenes, socializan, intervienen en la sociedad de una manera igual sutilmente distinta como lo hemos hecho aquí todos nosotros. Pues aquí nos dicen, bueno, pues los guateques, el chiquiteo, el high alive, las discotecas. En cambio, toda la chavalería dice, todo eso bien, pero luego tráeme el WhatsApp, el Messenger, el Twenty. O sea, enriquecen su manera de entenderse con la sociedad y entenderse entre ellos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? No queda otra que subirse al tren. O nos subimos al tren o nos quedamos colgados en la estación. Y el tren, ya habéis comprobado que va rápido. Entonces, yo pondría tres argumentos por los cuales tenemos que participar en la sociedad de la información. Primero, tenemos que adquirir una serie de competencias, de recursos, que nos hagan personas más completas. Para no quedarnos arrinconados, ver, escuchar, leer, participar. Hace unos 20 años ni se nos ocurría que podíamos estar hablando de estas cosas. Pues ya veis, estamos aquí hablando de estas cosas. Y luego, ojo, esto no es solamente exigible al común de los mortales, también en las juntas directivas hay que tener ese tipo de competencias.
Hace 20 años había, o sea, con saber leer, escribir, llamar por teléfono y ser un poquito organizado, un poquito ordenado, era suficiente. Hoy en día hace falta bastante más. Y luego, aparte, ¿qué creéis? Que el resto de asociados y, digamos, clientes, gente que forma parte de los centros sociales, demanda lo mismo que hace 20 años. Luego, segundo punto, somos educadores. Creo que nadie en su sano juicio piensa que nuestra labor de aichichas, a mamás, tíos, padres, o sea, gente que tiene críos a su alrededor, pues puede estar sin saber dónde andan nuestros chavales, nuestros críos. Aquí me hizo gracia hace unas semanas cuando el ministro de Educación decía que para ahorrar, ahora hay que recortar de todas partes, ¿no? Y entonces había que meter más niños en el aula, más horas de profesores, recortar de compras de inversión. Y entonces, claro, eso es síntoma de alguien que no ha pisado en su vida un aula y que luego además no se da cuenta de que los críos de hoy en día no tienen nada que ver con los críos de antes, los que hemos sido críos. Todos, y lo hemos sido todos. Ahora la enseñanza es mucho más participativa. Y todos los chavales que tenemos a nuestro alrededor son bastante más participativos que nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a un modelo de que íbamos a clase, escuchábamos al maestro, a la maestra, 45 chavales, podíamos estar en la vela, y decíamos amén a todo lo que nos decía el profesor. Eso se acabó. Y no volverá, seguro. Y tercero, para mí lo más importante, siendo importante todo lo anterior, yo creo que una sociedad sana no puede prescindir del aporte del conocimiento y la experiencia de las personas mayores. Esencial. Hoy existe ese peligro si permitimos que estas personas mayores, todos los aquí presentes, un poco mayores, un poco menores, queden descolgadas de este movimiento. Las autoridades, las asociaciones y centros de mayores y las mismas personas jubiladas son responsables de todo esto. O sea, todos somos responsables. Unos para fomentar y soltar la liebre, y otros para entrar a trapo. Tenemos que entrar a trapo. Por ejemplo, una de las líneas que vamos a sacar como novedosas, aparte de los muchos cursos que Bistur se esfuerza en impulsar con la ayuda del ayuntamiento, es recuperar el portal web que teníamos proyectado para después de verano. Es un instrumento poderoso que nos va a servir para compartir contenidos entre las personas mayores de los centros de IVA. Y termino. En Eibar, ya desde hace aproximadamente 10 años, el mundo de las personas mayores está cambiando radicalmente. Tenemos 4 hogares del jubilado, que por mucho que les cambiemos el nombre a centros sociales, siguen todavía con tics de hogares del jubilado. Hay que modernizar el modelo, coordinar las acciones y actividades dirigidas a las personas mayores, pero a nivel Eibar. El modelo de 4 centros cada uno por su lado, a su aire, se ha quedado viejo, no funciona. Y nuestra referencia no puede ser otra que Eibar. Los que no sean de aquí ya dirán que sería muy atrevido decir que Eibar es la mejor ciudad del mundo. Los que somos Eibar lo tenemos claro. Pero igual es más realista decir que es la mejor ciudad del mundo menor de 50.000 habitantes. Por lo cual, ser realistas y los 4 centros tenemos que ir a... Finalmente, os animo a dar pasos en lo comentado. Los protagonistas sois todos aquí presentes. Es que rico. Eskerrik asko pertsona nagusien 15 aldiaren aurkezpenera etortzeagatik. Hoy le damos el pistoletazo de salida a la 19ª quincena de las personas mayores. Y quiero agradecer especialmente la presencia del viceconsejero del Gobierno Vasco, Alfonso Gurpegi, que desde el primer momento aceptó nuestra invitación. De Joseba García, que nos ha puesto al día sobre las nuevas tecnologías de una manera amena y cercana. Y, como no, también la presencia del alcalde, Miguel de los Toyos, que así la parte relevante y trascendental del discurso del Ayuntamiento se la dejo para él. Por último, el agradecimiento a nuestro maestro de ceremonias, José Luis Urbieta, presidente de Bistu, y que representa a la parte fundamental del día de hoy, que sois todos vosotros y vosotras. Aquí estamos un año más, que coincide además con el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional,
presentando una nueva edición de la quincena de las personas mayores organizada por Bistu, que es la coordinadora de los hogares. José Luis y Feli de Bistu, Félix y Roberto de Unzaga, Dani de Beko Tokia, Tomás e Isabel de Ipurúa, Manolo de Urki, como cabezas visibles y con los que he coincidido en las reuniones de preparación. Pero mucha más gente que con vuestro esfuerzo y trabajo desinteresado hacéis posible el programa de actividades que hoy presentamos. Y hablando, las ha comentado antes José Luis, hablando de las actividades, yo a la marcha del día 7, si no vais muy rápido, me apunto. Bueno, y a la paella, si no tengo que cocinar, también. En lo referente al tema de la quincena, redes sociales y nuevas tecnologías, me gustaría destacar el importante trabajo que se realiza en la ciberaula con los voluntarios. Y decir también que en breve presentaremos una nueva edición de las actividades que se llevan a cabo a través de la obra social de la Caixa. Así que a quienes todavía no os habéis animado a enfrascaros en el universo de las nuevas tecnologías, animaros a que lo hagáis. En un libro de Eduardo Punset, Viaje al optimismo, leí el otro día en un capítulo que dedica al estallido de las redes sociales algo que me ha parecido interesante compartirlo hoy aquí con vosotros. Hablaba sobre un estudio que decía que las personas más conectadas y que participan en círculos sociales tenían mejor salud y se declaraban más felices que los individuos aislados. Que la felicidad es más contagiosa que la infelicidad. Que el desarrollo en Internet de las redes sociales posibilita una vía de comunicación social inmediata e impresionante, puesto que podemos tener disponibles a nuestros amigos y familiares en un solo clic, posibilitando que podamos contribuir a la felicidad de la red con nuestro ejemplo contagioso. Aunque también es verdad que para comenzar a influir positivamente en nuestra red social no es imprescindible Internet. Basta con llamar por teléfono, escribir una carta o visitar a aquel pariente o amigo que sabemos necesita un abrazo o unas palabras. Es que ricasco denoi berriz ere, amabostaldian denok elkarrekin ondo pasatzeko aukera izatea espero dut. Ricasco, bueno, uno ahí, Pepe Jauna, compañeros de mesa, compañeros, señoras, señores, en primer lugar, bueno, pues agradecer al Ayuntamiento de Eibar la invitación que ha hecho pues, para compartir este momento con vosotras y con todos vosotros y felicitar al Ayuntamiento, pero sobre todo también quiero felicitaros a todas vosotras y a todos vosotros y a las asociaciones. Que es la expresión de la sociedad civil organizada también, el trabajo que desarrolláis durante todos los días. Desarrolláis durante todos los días también, como ha comentado la concejala, precisamente este año que celebramos el Año Europeo del Envejecimiento Activo, al que el Gobierno Vasco también se ha adherido como promotor, como promoviendo actuaciones a favor del envejecimiento activo. El perfil sociodemográfico de las personas mayores ha cambiado mucho, lo sabéis vosotras y vosotros, creo que sois un exponente de ello. Cada vez envejecemos más, el número de personas mayores de 60 años pues hoy en Euskadi está cercano al 20%, pero además dentro del grupo de personas mayores de 60 años, el grupo de personas de más de 80 años pues también ha experimentado un incremento importante. Actualmente suponen el 5,9% de la población total, de más de 80 años. Es decir, vivimos más y además vivimos mejor. La salud es otro de los elementos que ha cambiado de manera radical. Vivimos más y vivimos mejor. Vivimos con enfermedades crónicas. Eso genera pues, una serie de situaciones, muchas veces de dependencias, en las que necesitamos apoyos. Pero conseguimos, podemos ser personas autónomas también con esos apoyos y por lo tanto creo que este es un motivo de alegría y es un motivo de celebración. Vivimos más y vivimos mejor. Los cambios en las estructuras familiares también han cambiado mucho. Ahora cada vez las personas mayores viven más solas. Hay más personas mayores que viven solas. Los hijos tardan en irse de casa, es cierto, pero las personas mayores y las personas mayores de 80 años viven, como decía, cada vez más solas. Estos son elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar las políticas dirigidas a las personas mayores. Otro de los elementos que quiero resaltar también es el tema de los cuidados. Los cuidados, no al contrario de los estereotipos que tenemos sobre que las personas mayores, es verdad, que también necesitan apoyos,
pero son más proveedores de cuidados que receptores de ellos. El 45,3% de las personas de 60 años y más en Euskadi prestan algún tipo de ayuda, tanto a familiares, que por su estado de salud lo necesitan, en tareas como el cuidado personal, la ayuda doméstica, como el cuidado de los nietos y de las nietas. Sin embargo, solo un 23,7% de la población mayor de 60 años recibe ayuda. Es decir, el estereotipo este que tenemos de que las personas mayores generan gasto no es cierto. Aportan bastante más de lo que reciben. Y otro de los cambios a tener en cuenta en la planificación de las políticas públicas son los referidos a las preferencias de las personas sobre los modos de vida. El 61% de las personas mayores prefiere mantenerse en su propio hogar con apoyo de todos los implicados en el proceso de atención, cuando necesita ayuda. Es decir, las personas mayores, cuando envejecen y necesitan ayuda, prefieren quedarse en sus domicilios que acudir a las instituciones. Por otro lado, la entrada en la vejez, a través de la jubilación, empieza a reconocerse como un momento en el que es posible introducir cambios. Nos lo ha comentado anteriormente el ponente. Comenzar a desarrollar nuevos proyectos, a cuidar la salud física, a disfrutar de iniciativas que no habían podido ser exploradas en el itinerario de la vida adulta. En definitiva, a generar un proceso sólido de independencia que nos ayude a vivir de acuerdo a nuestras preferencias sin depender de otros, especialmente de los hijos, preservando así la salud de los lazos afectivos a través del mantenimiento de la intimidad a distancia. Todos estos datos son elementos que el estudio sobre las personas mayores de 60 años realizó el Gobierno Vasco en el año 2010 y a partir del cual hemos iniciado una serie de iniciativas que quiero compartir con vosotras y con vosotros de manera breve. Hemos elaborado un documento que se titula 100 propuestas para avanzar en el bienestar y en el buen trato a las personas que envejecen. Este documento ha sido aprobado en la Comisión de Personas Mayores del Consejo Vasco de Servicios Sociales y propone ser un espacio para analizar en profundidad el futuro del envejecimiento y el nuevo paradigma del envejecimiento. Hoy las personas que envejecen no son una persona, no es homogénea, somos muy diferentes. El ámbito es muy heterogéneo. Proponemos abrir nuevas posibilidades y fórmulas de acercamiento al proceso de envejecimiento desde la corresponsabilidad social y el reconocimiento de la autonomía como un valor a impulsar en la ciudadanía que envejece. Envejecimiento no es igual a dependencia. Envejecimiento puede ser autonomía. Frente a postulados que históricamente han afrontado la vejez asociada, por ejemplo, a la enfermedad. En tiempos de crisis, más que nunca necesitamos incorporar a este grupo de población, a vosotras y a vosotros, al compromiso social, a través de la corresponsabilidad en el mantenimiento y construcción de una sociedad del bienestar. Desde el reconocimiento también, se ha señalado, de la evidencia científica que ofrece sobre los efectos favorables de estas actitudes y acciones en esta época de la vida. Queremos, y estamos trabajando, en adaptar el modelo vigente de cuidados de larga duración a las necesidades y preferencias de las personas. Estamos desarrollando el modelo de atención centrado en la persona, para que aquellas personas que quieran quedarse en su domicilio puedan hacerlo con apoyos y aquellas personas que acudan a las instituciones vivan en una institución como viven en casa. Estamos desarrollando programas como el de Chean Ondo, que se trata de una experiencia de cuidados en el domicilio y de nuevo modelo de atención en las instituciones, y estamos desarrollando una iniciativa que se denomina Euskadi Amigable con las Personas Mayor, a la que en breve invitaremos también a los ayuntamientos a sumarse. Estamos avanzando en fórmulas de provisión integrada de atención y cuidados sociosanitarios, desde la coordinación de los sistemas de salud y los de servicios sociales, que garanticen la continuidad de los cuidados. Estamos proponiendo por primera vez en Euskadi y en España un conjunto de medidas para prevenir situaciones de malos tratos contra las personas mayores, porque existen los malos tratos a las personas mayores, a través de la sensibilización, de la intervención y del cambio de actitudes hacia este grupo de población al que con excesiva frecuencia se le aplican múltiples estereotipos que vulneran derechos y capacidad de intervención. En definitiva, desde el Gobierno Vasco hemos apostado por adecuar las políticas dirigidas a los mayores a sus preferencias, a sus necesidades, fortaleciendo su autonomía y reconociendo el valor social de la vejez que también se ha señalado en esta mesa. En esta dirección creo que se enmarca también la labor de muchas instituciones como el Ayuntamiento de Eibar, desde luego, y desde luego de muchas personas mayores y de sus asociaciones, con quien estamos alineados para conseguir una sociedad para todas las edades. Reitero mi felicitación por la celebración de estas jornadas al Ayuntamiento, a la Asociación, a la Coordinadora de Asociaciones de Jubilados, y espero que sean provechosas, seguro que sí, y constituyan un elemento de reconocimiento y de gratitud hacia las personas mayores. Eskerrik asko.
a Alfonso, a Ana, Solvi, Joseba, cada uno por su intervención. Me toca cerrar el acto, excusarle al presidente del gobierno de jubilado, que no sé lo que le ha pasado. Algún problema ha tenido porque está invitado. No está bien, bueno, pues se recupere. Bueno, ha dicho Ana que yo luego lo diré la parte más importante del ayuntamiento. Tal. Yo, como decía un antiguo trabajador de este ayuntamiento, no hay que decir, hay que hacer. ¿Eh? Así no lo ha liado a Félix muy a menudo. Y es verdad que las palabras se demuestran con hechos, ¿no? Y muchas veces puedes hablar mucho, pero si no haces, al final se te pilla en el renuncio, ¿no? Y por tanto, yo siempre he sido muy partidario, y además yo creo que existe un feeling importante y un feedback entre el ayuntamiento y la estructura que tenemos montada en la relación con las personas mayores, y somos capaces, incluso en épocas complicadas como la que estamos viviendo, ¿no?, que en la cual es, pues, las arcas están vacías en casi todas partes, pues somos capaces de seguir caminando juntos, ¿no? Y cada uno de su posición, y bueno, y con peor ambiente a veces, y pidiendo más de lo que se puede dar, y teniendo que decir que no a veces a cosas, seguimos caminando juntos, eso es lo importante, ¿no? Yo siempre he sido partidario de que a las personas mayores, a los jubilados, hay que ayudarles siempre, por lo menos desde el punto de vista institucional y personal, por dos motivos, básicamente. El primero es porque merecéis mucho la pena. O sea, sois gente, la gente mayor de Eibar es gente de la que muchas veces cuando estoy con ellos, soy los que prefiere callarse y escuchar, porque tenemos muchísimo que aprender de vuestras experiencias. Y en segundo lugar, y ya desde el punto de vista egoísta, porque todos vamos a ser jubilados, y qué mejor que esté todo ya bien montado para cuando lleguemos, que lo tengamos más fácil, es que cuando nos jubilemos tengamos parte del trabajo hecho, ¿no? Y por tanto, pues tenemos que ayudar para que en Eibar tengamos una estructura en el mundo de las personas mayores que merezca la pena, ¿no? Y enlazando un poco con todo lo que se ha dicho, es verdad que las cosas están cambiando. Es verdad que la expectativa de vida es mucho mayor que antes, más en las mujeres que en los hombres. Pero también es verdad que eso lo que está provocando es que estén cambiando también los hábitos de cómo utilizar el tiempo. Esa mayor expectativa de vida, esa mejor salud, genera inquietudes, genera ambiciones, cosas distintas en la gente mayor que lo que ha sido lo tradicional hasta ahora, ¿no? Es verdad, como ha dicho Joseba, que en Eibar tenemos cuatro bares del jubilado, centros sociales, bueno, yo les sigo llamando bares del jubilado. Pero es verdad también que se han creado estructuras nuevas, organizaciones nuevas en la ciudad. Tenemos ICASTEN, tenemos la Escuela de la Experiencia, que luego nutre ICASTEN. Y eso está haciendo que el mapa de recursos sea mucho mayor que el que había antes. Y yo también soy muy partidario de mantener también las actividades tradicionales. O sea, a nadie le viene mal tener un sitio donde poder jugar a cartas, poder jugar a la quina, que haya una chocolatada, poder hacer excursiones, lo de toda la vida. Hay gente que le gusta hacer eso y eso no se puede obviar, y eso hay que mantenerlo. Pero también es verdad que esos nuevos hábitos están provocando, pues, que la gente en ese envejecimiento activo del que hablamos tenga inquietudes en las nuevas tecnologías, como ha dicho Joseba, tenga inquietudes en la formación. Es decir, tenemos muchos años vividos, pero nos quedan cosas por vivir y nos quedan cosas por aprender, y hay gente que tiene inquietudes por aprender, y por tanto, todo ese tipo de cuestiones, poner en práctica proyectos que puedan haber nacido de ICASTEN. Yo creo que un proyecto muy bonito, casi una recuperación de la tradición ibarresa, es el Cardeas Cantus. Es una cosa muy bonita que lleva funcionando cuatro añitos, pero que además creo que podéis por ahí de viaje. A Estambul. Nos han invitado a Estambul. Porque somos pueblos, pues, de Eibar. Pero eso es origen de inquietudes de un grupo de gente de Eibar mayor que quería hacer algo más que lo que se hace de manera tradicional. Y por tanto, entre todos tenemos que ser capaces de dar respuesta a eso, de crear el contexto en el cual todas esas cosas se puedan desarrollar, con las limitaciones que en cada momento tengamos, ¿no? Y por tanto, el reto yo creo que tenemos en este momento es que quizás hay una oferta de recursos en la ciudad para la gente mayor, pero que ha nacido de manera espontánea, pero que yo creo que le falta un plus de coordinación. Yo creo que ese es el reto de futuro que tenemos. Sobre todo para aprovechar unos de otros, ¿eh? No aquí coordinarse es para que alguien pierda protagonismo a favor de otro, ¿no? Simplemente es para intentar aprovechar lo que se llama las sinergias, es decir, lo que alguien puede hacer que otros lo puedan aprovechar, y te puedes aprovechar tú de lo que otros hacen, ¿no? Y por tanto, ese mapa de recursos que tenemos en este momento en la ciudad, yo creo que tenemos que ser capaces, sin prisa, sin pausa, pasito a pasito, haciendo pruebas piloto, lo que haga falta, ser capaces de coordinar primero para optimizar mejor los recursos. Como hemos dicho, cada vez tenemos menos,
esperemos volver a tener un poquito más con el tiempo, pero de momento toca a menos y por tanto tenemos que ser capaces de aprovechar bien esos recursos y muchas veces se dan duplicidades, se dan costes añadidos por hacerlo de maneras independientes. Es decir, yo creo que ahí hay un reto importante que tenemos que ser todos capaces de, sin molestar a nadie, sin que nadie se sienta agredido ni nada por el estilo, dar pasitos para mejorar la coordinación entre los hogares, de los hogares con Bistu coordinar a los hogares, de los hogares con Icasten, de Icasten con los hogares, es decir, entre todos aprovechar lo que tenemos y que todo el mundo sepa qué es lo que hay, a qué me puedo apuntar, qué es lo que puedo hacer y enriquecer más lo que es ese envejecimiento activo que tenemos. Y en lo que se refiere a la quincena de los mayores, pues bueno, ¿qué os puedo decir? Pues que la disfrutéis. Yo no me voy a comprometer a nada porque no sé cómo tengo la agenda, pero bueno, a andar casi que no. A comer igual sí. Pagando. Pero os quería hacer una reflexión muy breve, es decir, celebramos la quincena de los mayores. El año tiene 24 quincenas. Y por tanto, yo creo que todos los días del año son buenos para poder hacer cosas, porque el tiempo pasa muy rápido, que os voy a decir que no sepáis. Que echéis la vista atrás y digo, pero si ya ha pasado. Bueno, pues todavía queda mucho por delante, pero hay que aprovechar todos y cada uno de los días que tiene el año. Disfrutar de la quincena, pero aprovechar también el resto de quincenas que tenemos. Venga. Y los hogares. Bueno, yo también quisiera hacer un inciso. Se merecen también un homenaje a todos los presidentes actuales y juntas directivas por la labor que desempeñan. Este, como decía, es un apartado muy importante en Bistu, integrado por los cuatro hogares de Eibar. Hemos pensado y visto que hay jubilados que han marcado los hogares y en Bistu, con su labor callada y desinteresada, sin pedir nada a cambio, poniendo su tiempo y a veces, bueno, muchas veces, aguantando nuestras rarezas. Ellos lo han suplido con tesón y con el afán de hacer las cosas bien y en servir a todos los jubilados de Eibar y, cómo no, indirectamente al pueblo de Eibar. Ellos han sido una parte muy importante del pueblo. Yo, como presidente de Bistu, representando a todos los hogares, os damos el más sincero agradecimiento. Gracias y enhorabuena en reconocimiento a vuestra labor. Os vamos a entregar ahora un recuerdo que es, más que todo, simbólico. Nunca os podremos, los jubilados, pagar la labor que habéis realizado en estos años. Y repito, muchas gracias. Un aplauso para todos. En primer lugar, bueno, me correspondía a Maricarmen Arzuaga, pero bueno, está de viaje. Sí. La primera es Félix Arquillán. Gracias.
Enrique Azpitarte. Participativos, animar a sus compañeros a acudir a los actos programados y pasarlo bien.